Ella es nuestra querida Magdalena Urra, la Mandy, una estrella en ascenso que brilla todos los días en El Camionero. La invitamos a nuestra entrevista para conocerla en profundidad y para que se sumara al temido cuestionario de la juguera. A sus 7 años recién cumplidos, tiene varias cosas claras en la vida, ¿eh? Como la responsabilidad para el colegio y para su trabajo una o dos veces a la semana por 3 horas como actriz de teleseries. ¿Y sabe por qué es tan madura? Seguramente por sus juntas en el colegio. Niña grande. Voy a de quinto, cuarto. ¿Ellas son tus amigas? ¿Y por qué te juntas con niñas grandes? Porque me reconocen y soy su amiga. Sus clases son sagradas, se respetan siempre y como buena artista en ascenso, es obvio cuál es su ramo favorito. Artes, porque es el único profesor que no he escrito. Y se puede hacer dibujo y cualquier cosa, pero lo que esté en la pizarra y con cualquier lápiz, pasta, cera, plumón, palo. ¿Qué pintas tú? Pido algunas veces plumón o saco de los tarritos. Acá en TVN la tratamos como reina. Sobre todo tres actores que no dejan de regalonearla cada vez que viene a grabar. Y ella misma nos cuenta quiénes son esos tíos que siempre le demuestran su cariño en el set. La Manesuet, la Nicole, el Antonio. Y yo que te quiero mucho. Dame un abrazo. Eso sí, ella tiene a una ídola entre tanto actor. Fue su musa inspiradora y la persona que más la motiva. Es una de las razones por las que a Mandy le gusta tanto ser actriz. Y que conocí a la Denise Rosenthal, porque una vez la vi en un recital de... Yo fui a eso y la vi en un recital de Aladino. Y si Denise es su inspiración, Mandy querrá dedicarse a la actuación o al canto o tener otros planes. Bueno, le preguntamos, ¿qué quiere ser cuando grande? No sé. No sé si doctora... ser profesora, ser artista. Buena, ¿eh? Yo me la imagino de profesora, pero a juzgar por lo que vemos todos los días en El Camionero, el arte es lo suyo definitivamente, aunque la fama no le gusta tanto. Porque algunas veces vamos apurados con mi mamá, con el noni, y tenemos que parar, tomarme la foto, pedirle saludos. Claro, es que a veces es agotador ser tan reconocido. Igual ella está disfrutando su pega a Concho, aunque tiene algunas dificultades. Aprenderse las escenas, las repite mucho. Para mí algunas veces es difícil aprenderme los textos, porque son muy largos. Eso sí, ella tiene a Anita Domínguez, una actriz con varios años de carrera como entrenadora actoral. Juntas memorizan los textos y trabajan las emociones. Aunque ella igual tiene otros secretillos además de su coach. Sí. El bomba o la Fra me sopla. Y él es bomba. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, señorita? Es que los técnicos del Camionero también la adoran. Por eso le dan datitos para que diga sus textos y la acompañen a pasarlo bien en escena. De hecho, siempre tiene a mano una tablet o un computador para entretenerse con los videos de su ídolo. Justin Bieber. De Justin Bieber me gusta What Do You Mean, Sorry y Company. Soy una líder. Y viene en marzo, Mandy, a ver si te vemos en el concierto de Justin Bieber, aunque sabemos que hay otra cantante que te fascina y que es actriz como tú. Y parece que sus conciertos te tincan más, aunque no sean en Chile. Quiero viajar a Buenos Aires para ver un concierto de Soy Luna. Es mi serie favorita. Y de hecho, hoy día me dieron un regalo de una polera de Soy Luna. Internacional la Mandy, ella escucha Radio Disney todos los días. Es que le fascina su música y también le recuerda a sus películas favoritas. Descendientes, un mundo de villanos, que es, está descendiente en persona y es bonito. Y está el Rey León. Una matata, me da risa esa canción. ¿Quién no se ríe con Timón y Pumba si son lo máximo? Pero ¿sabe qué da susto? El cuestionario de la juguera. Mandy, ¿quién es el más mal genio del Camionero? No lo puedo decir. Ya, no te pondremos en aprietos. ¿Y la más simpática? El Antonio, la Manesuet, la Úrsula, la Nicole Block, todos. ¿Y los más amorosos? ¿Es necesario? Sí, es necesario, fundamental. Actuar con el Juan Falcón.
y la Manasuet. ¿Quién es el más hambriento? La Manasuet, el Antonio. Ellos dos. Ya, cuéntanos, el más serio. ¿Serio? ¿Que no, como que casi nunca se ríe? Sí. El Pablo Cerda. ¿Y quién es el más viejito? El Emeterio. El Luis Alarcón. Ve, honesta y divertida, sin pelos en la lengua. Así es nuestra Magdalena Urra, que día a día nos emociona con su personaje en El Camionero y que hoy nos contó algunos de sus secretos.